Dios habla en su vida. Gracias al equipo, jugaron muy bien. Son buenos amigos. También. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor para que nos Padre Celestial, damos muchas gracias, Señor, por visitarnos. Ninguno de nosotros salió lesionado, Padre. Gracias, para todo hay tiempo, Señor. Fue el tiempo de jugar y ahorita es el tiempo de escuchar tu palabra, Padre Celestial. Habla a nuestras vidas, Señor, redactando nuestras mentes y hablando a nuestros corazones, Padre. Que seas tú que hables, Señor, fielmente, Señor. Gracias, Padre Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Jesús. Amén. Esta semana fue muy, una semana muy difícil para mí, porque muchas de las decisiones que yo tomé en el pasado ha traído sus consecuencias. A veces uno toma decisiones en base a sus instintos, en lo que uno piensa que está bien. Pero cuando conocemos al Señor Jesús, tenemos que dejar que Él tome nuestras decisiones. Amén. Cierto, cierto. Juan 8:43. Si tiene su Biblia, búsquelo, si no, yo se lo leo. Dice el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En vez de hacer, hay muchas de las decisiones que nosotros tomamos y que no escuchamos el lenguaje de Dios. Queremos que algo sobrenatural pase para poder nosotros entender lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué no podemos escuchar su palabra? Porque muchas de las decisiones que nosotros tenemos son basadas en mí mismo, en lo que yo pienso, en lo que yo soy. Nuestras decisiones deben estar basadas en Dios. Hay veces que nuestras decisiones nos llevan a vivir una vida que no es apta para Jesús. Muchas de las decisiones. ¿A qué se debe eso? Acabamos de leer en Juan 8:43. Hay que tratar de entender el lenguaje de Dios, escuchar sus palabras. Todo lo que está aquí, los árboles, las nubes, eso tiene en nuestro corazón. Está latiendo y no necesita batería. Existe el lenguaje de Dios, el amor, el perdón. Cuando aceptas a Dios, no solo las decisiones deben de ser nuestras, deben ser también de Dios, porque es como una relación que tiene. Él es el arquitecto de nuestra vida. Una decisión grave que tomes en tu vida puede afectar toda tu vida, no solamente en este momento. Tenemos que aprender a tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. Porque Él es el que está guiando nuestra vida desde el momento en que lo aceptamos. Amén. Hay todo tipo de decisiones en la vida. Desde que te levantas, o si me levanto con el pie izquierdo, me levanto con el pie derecho, o si me levanto, inclino mis rodillas y oro al Señor. ¿Cuál decisión tomo? ¿Entre si hago un café, o entre si oro un momento, entre si pierdo la cabeza, o trato de ser lento, rápido para escuchar y lento para hablar? A seguir sus mandamientos, a escuchar sus palabras. Dicen los que saben que una persona toma más de 1500 decisiones diarias. A lo mejor las mujeres toman más, ¿verdad? Que entre tacones o guaraches. ¿Cuántas de estas 1500 decisiones? Hasta la más mínima decisión debe estar Dios de nuestra vida, porque Él es el arquitecto que nos está guiando en él, y así es el Señor. Voy a ir rápidamente a Isaías 9:9. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es por eso que tenemos que dejar que Dios guíe nuestra vida. Es por eso que tenemos que dejar que Dios guíe nuestra vida, para llegar a ser
mejores equipos de Cristo. Cuando nosotros estuvimos atrás, bueno, yo primeramente que esta semana Dios a mi vida. En el mundo tuvimos muchas decisiones. Pudieron ser unas correctas, pero no todas fueron exactas. Ahora que sigo a Jesús, trato de que todo sea correcto, porque Él es el único que va a cambiar nuestros pensamientos, va a dirigir nuestra vida correctamente. ¿No? Tenemos que aprender a confiar en Dios en cada decisión de nuestra vida. Salmo 25:12 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. A los mandamientos de Dios para poder ¿cuáles son? Perdonar. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios, ese es el lenguaje de Dios. Tomarlo en cuenta. ¿Cómo podemos tomar las decisiones correctas? Para no equivocarme, para tomar la decisión Dios quiere. Filipenses 4:6-7 nos habla: porque no estéis afanosos, son conocidas nuestras peticiones de toda oración de ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es la clave. Para que Dios pase todos vuestros pensamientos y nuestro corazón. Hay que mantenernos en contacto con el Señor. Nuestra mente es el celular. Cuando nosotros hablamos con el celular con personas, hay que hablar con el celular con Jesús. No hay que dejar de hacer eso. Lógico que también el ayuno es muy importante. Es un paso que debemos hacer. Hay que mandar sus pensamientos, sus mandamientos para pensar. En oración, descansar en sus promesas, esperar en la paz de Dios. En el Salmo 62:5 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Cuando hay momentos que tus decisiones no van a ser correctas, dile a tu alma: alma mía, reposa en Dios solamente, porque Él es, en Él está mi esperanza. Hay momentos que van a estar difíciles. Vamos a tomar decisiones basadas en nosotros mismos, pero aún así Dios nos alienta y nos enseña a guardar sus mandamientos y pensar como es. Hay que aprender a esperar en Dios. Segunda de Timoteo, para finalizar, un mensaje rápido, pero quiero que se lo lleven en su mente. Hay que aprender a tomar decisiones, controlarnos nosotros mismos, guardar sus pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente, para poder pensar como Cristo Jesús. Nosotros pensamos como nosotros mismos anteriormente, pero no nos llevó a nada bueno. ¿O alguien me puede decir que fue exitoso y algo allá afuera? ¿Que su vida fue correcta y delante de Dios? ¿Que tuvo todos sus beneficios? Entonces no estuviéramos buscándonos. Es parte de que por eso Dios existe. Para que no le digamos: oh Señor, yo te alabo porque tú eres el único que existe, sino porque hay otras cosas y tú lo elegiste a él. Por eso te amo, Señor. En Timoteo 1:7 nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, en quedarnos atrás, de cobardía en no saber tomar nuestra decisión, sino de valentía en seguir adelante, tratar de tomar las decisiones quiere que tenemos, el tratar de aferrarnos, sino de poder, el poder para poder cambiar, tu vida. Dios es lo que quiere, una relación contigo, quiere llevar tu vida correctamente, que te enorgullezcas de ella. Solamente tienes que tener ese poder de aceptarlo, de amor hacia las personas. El amor abarca todo, el perdón, todo lo que abarca, todo lo que es la Biblia, es amor, perdonar y el dominio propio. El dominio propio, saber nosotros
dominarnos a nosotros mismos con los pensamientos de Jesús. Solamente así vamos a poder tomar decisiones correctas, aprendiéndonos a tener amor y dominio propio. Era muy corto el mensaje, pero espero que tengan en tu corazón y en tu mente. Hay que tomar todas las decisiones basadas en no solamente nosotros, hay que tratar de escuchar y hablar, a entender su lenguaje y su palabra. Amén. Gracias por dejarnos divertirnos y porque tú eres un padre bueno, Señor. Cuídanos en esta semana, Señor. Cuida a nuestra familia y ayúdanos a tomar decisiones correctas, Señor. Que estén bien delante de ti, Padre. Sé tú el arquitecto de nuestra vida, Señor, y guíanos. No dejes que nosotros tomemos las decisiones por nuestro instinto, Padre, sino que tus pensamientos se guarden en mis pensamientos, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todo lo que haces y porque eres bueno, Señor.